tenemos a una super invitada, una joven profesional del deporte que nos ha dado mucha gloria. Medallas a nivel nacional e internacional, medallista ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Medalla de plata, medalla de bronce en diferentes, las diferentes modalidades de la halterofilia, levantamiento de pesas. Estamos hablando de Georgina Marieli Silvestre Sosa, a quien la recibimos con un aplauso. Así. Georgina, inmediatamente, antes de darte el pase y las buenas noches, me surge la pregunta, esa emoción, estos Juegos Centroamericanos. No te voy a decir cómo te sentiste, porque obviamente sí, tu expresión lo dice. Pero el tú saberte reconocida, ganar una presea, el estar en el podio, sonar el himno nacional, lo más alto allá, lo más en Barranquilla, Colombia, una tierra que prácticamente se parece mucho a la nuestra por el clima, la gente que goza mucho y todo siempre es alegría. Pero tú inmediatamente, oh mi Dios, al verte millones de personas mirándote a ti. Buenas tardes. Fueron muchas emociones. Decir que fueron mis primeros Juegos Centroamericanos que compito, porque fui a los Juegos pasados, pero como no clasifiqué en el equipo, solo fui a apoyar el equipo. Se sintió bien. Alcanzar una medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, se sintió bien subirme en el podio, ver mi bandera que subía porque yo así lo provoqué. Se siente bastante bien. ¿Cómo fue el ambiente al momento de tu llegar, de tener tu primera experiencia en ese ámbito? Porque has ganado varias medallas a nivel internacional, tu primera a nivel centroamericano, pero ¿cómo fue esos días previos al evento en sí? Bueno, nosotros llegamos mucho antes de que ni siquiera se inaugurara el evento, y eso se sentía como tan apagado, pero y estos son los juegos y pues, no se siente nada. Entonces, al nosotros llegar tan temprano, faltaban muchas delegaciones, incluso de pesas, solamente creo que llegamos nosotros, béisbol y no sé cuántos más, y se sentía bien vacío. Yo dije, ay Dios mío, pero estos juegos iban a estar feos, pero aburridos. Sí, luego que pasó la inauguración, iban llegando todas las delegaciones y ya eso como que iba cogiendo color y uno como que se iba emocionando y las cosas se iba sintiendo bien. Y ya yo estaba que miraba la malla con la que iba a competir y tres veces y no sé, y ya en la mente ya había competido como tres veces, ya yo lo había repasado la competencia, porque los nervios te dan para eso. Pero el compañerismo, conocí personas de Dominicana que son deportistas y yo en mi vida, tal vez me lo vi en el Olímpico y no lo conocía, pero conocimos muchas personas, nos hicimos muy amigos, nos apoyamos mucho unos con otros. De verdad que conocí dominicanos que yo no conocía, pero tan chéveres que nos soportaron allá con nosotros. Sí, de verdad que fue lindo. Fue una experiencia bastante linda que quiero volver a repetir. Georgina, háblanos la categoría que ganaste y con cuáles competiste allá en Barranquilla. Yo compito en la categoría de los 48 kilogramos. Peso corporal. Estuvimos compitiendo con una compañera de aquí. También estaba Colombia. Me parece que estaba Nicaragua. Teníamos una cubana. Habían dos mexicanas y una guatemalteca. Pero tú ganaste o competiste en 48 kilogramos simplemente, no nada de envío ni de... Sí. Para que se lo aclare al nosotros público, ¿sí? Se compite en las dos modalidades, modalidad de arranque y modalidad de envío. Yo quedé segundo en la modalidad de arranque. Vamos a decir que por 2 segundos tuve la medalla de oro en la mano, pero se me cayó. ¡Ay! Me cayó. Yo fallé el movimiento del oro. Pero en la modalidad del envío sí salí al envío. Pero lamentablemente me descalifiqué, fallé los 3 movimientos. Todavía, ciencia cierta, no recuerdo qué fue lo que me pasó. Como que no era yo la que estaba hablando. Como, no sé qué me pasó. Errores técnicos que tengo que arreglar. Georgina, precisamente, un atleta como tú, ¿qué tiempo necesita prepararse en el aspecto mental y en el aspecto físico
para una competencia de este nivel que tú vas a estar con otros atletas que también se exigen mucho? Bueno, en el aspecto físico, una persona, independientemente de la fuerza que tenga, se toma menos tiempo que otro para prepararse. Muy bien. La técnica te ayuda bastante, pero si tu fuerza está, solamente tienes que trabajar en tu técnica y puedes llegar hasta ganarle a superiores, a personas que ya tienen más años que tú, como es el caso de mi compañera Santa Cotes, que ya tiene menos tiempo que yo y estamos ya a la par, porque al ella tener mucha fuerza y ha adquirido rápido la técnica, vamos a la par. En lo mental, ya eso es un caso mayor. Hay personas que pueden tener hasta 10 años entrenando X deporte y si su concentración no es la adecuada, puede hacerte muchas cosas, muchos movimientos bien en el entrenamiento, pero a la hora de competir lo traicionan los nervios, el pánico escénico lo mata y no se logra concentrar bien y no hace bien las competencias. Ustedes duraron alrededor de 45 días concentrados, concentradas en Jarabacoa. Háblanos un poco de esa experiencia previa a los Juegos Centroamericanos. Jarabacoa era cansón. Tanto tiempo en un lugar encerrado con las mismas personas, noche y día, era aburrido. Pero ya, ustedes no daban su vuelta por ahí. Sí, pero estábamos muy alejados de digamos, la ciudad de Jarabacoa, porque no estábamos en Jarabacoa en sí. Estábamos en un lugar que le dicen el Montaña, antes de llegar a Jarabacoa. Sí, sí, sí. Y ya nosotros hemos ido varias veces y es bastante aburrido. Aunque a la hora de los entrenamientos nosotros dábamos con todo, porque a eso fue que fuimos a entrenar, a trabajar duro. Pero luego que pasaba la hora de entrenamiento, eso... Era tan aburrido estar ahí, pero era un sacrificio. Georgina, se dice, o sea, para tu, lograr este nivel, sin lugar a dudas, son muchas horas de entrenamiento y también muchos sacrificios, por ejemplo, alejado de tu familia, de tus seres queridos. Pero la gente a veces se crea la percepción, y es bueno que tú se lo aclares, que atletas como tú, por ejemplo, no pueden estar comiendo de todo. Por ejemplo, un pollo con arroz, plátano, nada. Y ustedes son también seres humanos que obviamente quieren, se sienten parte de la población y a veces la gente le dice, no, porque estos atletas es algo, una comida súper balanceada, comen hoja, comen lechugas y demás. Háblanos, por lo menos, esa parte, la parte de la comida. ¿Qué un atleta como tú, por ejemplo, qué necesita, por ejemplo, los atletas de halterofilia, de pesas? Más que nada las proteínas. Las proteínas que nos dan las carnes rojas, dígase la carne de res. Consumimos muchos carbohidratos, pastas. A la vez también consumimos muchas legumbres, muchas, digamos, habichuelas rojas, negras, arroz. No en demasía, pero sí la comemos una vez al día. Ahora, pero eso es cuando están, en pleno, vamos a decir, entrenando para un evento X, o es en la vida rutinaria, en la vida normal. Bueno, yo lo hago normalmente, porque yo no sé si es una ventaja que tengo o desventaja que me da brega ganar peso. Muy bien. Me da brega ganar peso y yo como de todo. Mi categoría es 48 kilogramos y vaya a ver cuántas veces yo he pesado eso. Siempre peso 47, 46 y algo. Eso sea una ventaja. Eso te iba a preguntar porque he visto atletas que me dicen, bueno, no puedo comer esto porque estoy entrenando. Sí, porque estoy en el peso por encima, lo que me deja, entrever que si no estuviesen entrenando, entonces comieran de todo. Sí. Es así. Yo anteriormente, si tú pesabas menos, la categoría es 48 kilogramos. Si tú pesabas menos que, vamos a poner, Ana Iris Segura, mi competencia en Colombia. En Colombia, sí. Si ella hizo 80 kilos y yo pesé menos que ella, yo voy a hacer los 80 kilos. Aunque ella lo hizo primero, yo lo hago también. Al pesar menos, yo ganaba. Esas eran las reglas anteriores. Okay. Ahora las reglas cambiaron. La que haga el movimiento primero, independientemente que pese más o que pese menos, esa gana. Y tienes que ir al kilo inmediato, dígase un kilo más, para poder ganar. O sea, el pesar menos ahora no me ayuda.
O sea, te exige más todavía, ah, entonces, pero, inmediatamente. Pero sí, entonces vamos a comprar pizza y de todo eso. Ven acá, Georgina, pero fuera de entrenamiento, fuera de competencia, tú por lo menos te da tu buena comida, te da tu traguito social. Sí. O sea, compartes, por ejemplo, porque a veces los atletas dicen, no puedo ganar tanto peso porque si como plátano, si como arroz, si como esto, pasta, voy a aumentar, me va a dar la barriga, una cervecera, una barriga arrocera. Digo, no sé. No, yo me doy mi traguito social. Ah, te da tu traguito social. Como mi chicharrón. Con yuca. Ay, me encanta. Georgina, el aspecto tu entrenador. Háblanos de esa parte que debe haber entrenador-atleta para buscar resultados positivos. ¿Qué te dice las horas que él te exige de entrenamiento? Háblanos de ese proceso. ¿A qué hora tú comienzas una rutina de entrenamiento? Por lo general nosotros entrenamos no más de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, con un descanso de 4 horas entre entrenamiento y entrenamiento. Okay. ¿Por qué 4 horas? De 4 a 5 horas, no más. Es que el entrenamiento es dividido, vamos a suponer, en un día nos tocan 7 u 8 ejercicios y nos lo dividen en 2. Los ejercicios más fuertes los hacemos en la tarde y luego nosotros los hacemos en la mañana. Okay. Pero no todos los días, entrenamos 2 veces al día. Lunes, miércoles y viernes entrenamos 2 veces por día. Los demás días, hasta el sábado, entrenamos 1 sola vez. Solo cuando estamos en concentración. Antes de eso, solo entrenamos 1 sola vez al día. Mira qué bien. Okay. Y con respecto a lo que tiene que ver con tu entrenador. Con mi entrenador hay un asunto. El hombre es bielorruso, entonces a él, muchas de las cosas que él dice, uno como que no lo entiende bien. Porque él dice muchas cosas que no lo entiende y al final yo le hago así con la cabeza. Y yo digo, sí, y él me dice Mariel, porque él menciona mi nombre mal. Me dice Mariel, y yo, dígame, Leo. Cuando él me va a decir que él quiere que haga un movimiento bien, él me dice, yo ni siento. Y yo, Leo, ¿qué es lo que usted está diciendo? Pero es una buena persona. Antes de la competencia tuvimos un conversatorio. Me dijo que él necesitaba que yo hiciera por lo menos 80 kilos del movimiento. Que él entendía que ese era el peso para tomar la medalla. Y nos llevamos muy bien. Él se le entiende poco, pero es una persona muy, muy dada que, vamos a decirlo así. Históricamente, antes Fabricio, sí. Las pesas han dado siempre medallas a la República Dominicana. Juegos Centroamericanos, Panamericanos también. Y si usted quiere agregar Juegos Bolivarianos, que está contando, estamos participando, como la última vez. Pero la vida útil de un pesista, ¿hasta dónde llega? Por ejemplo, tu caso. Eres joven, pero sabemos que tú tienes otros sueños, otros planes. Una familia, dar estudios y demás, y ser, o sea, explorar otras áreas. Pero ¿hasta qué punto se puede llegar un pesista, uno que practica las pesas, hasta qué edad más o menos? En pesas como en otro deporte, yo digo que hasta que tú quieras puedes seguirle dando las pesas. El asunto está en que las lesiones te limitan, tu edad te limita. Está el caso de Guillermina Candelario, que a sus 39 años aún era medallista centroamericana. Sí, Guillermina. Que digna de admirar, pero las lesiones te obligan a dejarlo. También tenemos el caso de una ecuatoriana, esta señora, no recuerdo ahora bien su nombre, pero ella cumplió 42 años y fue medallista mundial el año pasado. No, pero esa mujer es una tora. No, pero claro. Yo admiro a ella. Claro. Pero hablando, Georgina, del tema de las lesiones, tú que has tenido lesiones, tú que eres bastante joven, pero ya has tenido lesiones de cierta consideración desde hace ya cierto tiempo, ¿cómo tú has podido sobrepasar las mismas? ¿Cómo es el proceso de recuperación, de terapia física y mental? El hecho de tú tener que volver a escalar algunos peldaños que a ti te corresponden. No es fácil. Cuando tú llegas, en mi deporte, levantamiento de pesas, cuando tú llegas a levantar cierta cantidad de peso, que llega un momento en que ni la mitad de ese peso tú lo puedes levantar, es duro, porque me tocó. Me tocó vivirlo y fue terrible. Para el 2014 fue mi año, vamos a decirlo así. Yo venía subiendo, que eso ni yo me lo creía porque estaba muy bien.
fui en ese año medallista de oro panamericano. Sí. Se esperaba que fuera también para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me empiezan a molestar las piernas, no sé qué tenía. Luego de ahí fuimos a un mundial a finales del 2014, donde la pierna dio lo que iba a dar. Por poco me descalifico porque el frío era tanto allá. Estábamos 7 u 8 grados bajo cero, que no me dejaba calentar bien y las piernas no las aguantaba. Para el 2015 me lesiono, que no puedo más. Luego me doy cuenta, nos damos cuenta con las sonografías y las cosas, que el asunto no eran las piernas, era una desviación que tenía en la columna y que me estaba presionando el nervio ciático que no se duele las piernas. Y fue un año desperdiciado. El 2015 fue de recuperación, terapia y esas cosas, para empezar en el 2016, para, gracias a Dios, el 2017 poder darle con todo otra vez. Ha sido duro, me he caído una, dos, no sé cuántas veces, pero yo digo que si me caigo 1000 veces, me levanto 1000 y una más. Eso es importante, el aspecto mental que se puede crear el atleta a pesar de las vicisitudes. ¿Desde qué edad tú comienzas a practicar las pesas? Desde los 14 años. ¿Cómo? Desde los 14 años. Bueno, yo sé que desde el 2010 estoy viendo, bueno, que esta muchacha que está ganando medallas aquí, medallas acá, desde el 2010. O sea que tú tienes 11, 12 años ya practicando la halterofilia. Sí, porque yo entro a pesa muy delgada, muy delgada. Entonces, o sea, un alfiler, muy como delgado, dicen. Tú dices. Ver una foto para enseñarle, pero bien. Tú dices delgado. Muy delgada. ¿Quieres decir un alfiler? El entrenador que me entrenaba, que desgraciadamente ya no está con nosotros, él decía: ay, está muy flaquita, te hay que darte mucha preparación antes de empezar a ponerle la mano a esa barra. Y duramos casi un año en eso. Él me ponía a correr, me ponía a jugar con... Digo yo, porque era jugar, yo lo cogía como un juego, porque era con un palito, era como un palito. Y dije, estoy muy flaca, yo un poco, esto empieza todavía. Imagínate, a los 14 años. Pero inmediatamente empecé a alar pesa, fui subiendo muy rápido. Ahora, eres de San Pedro de Macorís. Serio, 23. Cuna de pesistas. Eso iba, te iba a preguntar. Por ahí tú tienes a la misma Guillermina Candelario, a Yudelkis, a Beatriz, a tu prima Cándida Vázquez, tú misma, o sea, y en otros deportes, a atletas como Juana Rendel, entre otras. ¿Qué es? Bueno, Crismeiri Santana, Crismeiri y sus hermanos. Y sus hermanos, que entraron primero que ella. Exacto. ¿Qué es lo que tiene San Pedro de Macorís? Que antes era la cuna de peloteros. Pero ahora es la cuna de pesistas. Sí. ¿Qué es lo que hace de San Pedro de Macorís ser una provincia tan especial en este sentido? Yo digo que San Pedro es muy pequeño. Y al ser tan pequeño, todos nos conocemos. Y alguien te ve entrenando, te ve en la calle y dice, pero yo te vi como en el complejo. Sí, yo levanto pesas. Ay, pero mira, yo tengo una sobrina que ella quiere levantar pesas, la llevo. Yo así. Y todo el mundo se conoce. Yo creo que de ahí se va. No, pero mira, ¿tú conoces a fulana, la que está en la tele? Sí, a la que se ve en el periódico. Ah, pues yo la conozco también. Y todo el mundo como que se interesa. En San Pedro, el que no da para el levantador, va a la pista y corre. En la gimnasia no se nos da mucho, pero la de los demás deportes, peloteros, muchos. Pesistas, ahora vemos muchísimos. Tenemos muchos horarios allá en el gimnasio, se llena. Georgina, es así. El trabajo del actual presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Osuna. ¿Cómo tú lo catalogas? ¿Cómo tú evalúas? Porque recientemente en nuestro país se hizo un panamericano de pesas, de la disciplina, en el Parque del Este. Y obviamente la República Dominicana tuvo buena actuación. Me gustaría saber tu impresión y también con el actual ministro de Deportes, el licenciado Danilo Díaz, el apoyo que le ha dado también al deporte. El licenciado William Osuna. Es un hombre que se faja, él trabaja para que la federación cada día crezca un poquito más. Nos sorprendimos un poquito cuando tuvimos la sede del Panamericano Superior, porque en el 2014 ya lo habíamos tenido. Yo en lo particular pensé que otra federación lo había tomado, pero al hacerlo nosotros teníamos el compromiso de que era aquí, de que no podíamos quedarnos sin medalla.
y William siempre nos hizo énfasis de que ustedes van a hacer una fiesta, ustedes no pueden dejar que los demás bailen, ustedes no, porque esas son las expresiones que él tiene. Él nos apoya mucho en cuanto a las instalaciones, nos las están mejorando. ¿Cómo te digo? William es medio imperativo, siempre está aquí y allá, como él es presidente de la Panamericana también, sí. Casi nunca está en el país, pero en cuanto a todo lo demás de la federación, él siempre está pendiente, digamos. El ministro nuevo de deporte, bueno, comparándolo con el otro, es mejor. Ha hecho muchas promesas que esperemos que las cumpla todas, porque las promesas de él dice que empiezan a partir del ciclo que abrió ahora con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos esperando que los Juegos concluyan, porque él va a cumplir las promesas que dijo, sí, y eso, claro, estamos esperando. Claro. Tú sabes, Minaya, y en este comentario no la involucro a Georgina, pero siempre es un anhelo de todos nosotros que las condiciones de nuestros atletas, de nuestras atletas, mejoren. Yo sé que, o sabemos que esta gestión del ministro Danilo Díaz ha hecho énfasis, ha hecho empeño en eso. Pero hay cosas que deben ir mejorando. Por ejemplo, tú tienes una Crismeri Santana que gana 4,000 pesos. Sí. Eso no debe ser. Sí. Una muchacha. Y que gane ahora 20,000 tampoco debe ser. Tampoco. Porque es una muchacha mundialista, ha ganado, sí, todo, al igual que Georgina y Beatriz, que prácticamente lo han ganado todo. Entonces ni 4,000, ni 15,000, ni 20,000, ni nada, eso no es suficiente. Yo sé que hay limitaciones presupuestarias, lo sabemos, pero hay que hacer un mayor esfuerzo para que estos atletas se sientan más dignamente representados, gratificados, porque muchas veces nos enfocamos solamente cuando lo vemos en los eventos, pero y las horas de entrenamiento. Mira el caso de ellos y ellas, duraron 2 meses prácticamente en Jarabacoa concentrados, pero también el entrenamiento diario, las precariedades que sufren estas atletas, solamente ellos la saben vivir. Entonces cuando tú tienes que demostrar resultados, no solamente por ti, sino por lo que se espera de ti, entonces es una situación un tanto incómoda, un tanto difícil. Por eso yo no cuestiono ni pongo en duda, vamos a decir, el esfuerzo que cada uno de ellos hace. Por ejemplo, Beatriz Pirón, que de ella se esperaba medalla de oro, sí, ganó plata y ganó bronce. Pues bien por ella, bien por nosotros, porque hay que estar en esos zapatos, hay que estar en esa piel, hay que saber todo lo que ella ha tenido que pasar. Igualmente Luisito Pío y todos ellos. Sí. Entonces, por eso siempre vamos a tener esa voz de alarma. Mejora a las condiciones de nuestros atletas, de nuestras atletas, especialmente de las atletas, especialmente porque al igual que la sociedad dominicana viven unas condiciones que de una forma u otra la marginan por el hecho de ser mujer, y eso no escapa a las atletas dominicanas. Entonces, este ministro ha cumplido y entiendo que seguirá cumpliendo. Y hay que insistir en que se sigan mejorando las condiciones de nuestros atletas. Mira, yo voy a decir esto, es cierto todo lo que tú acabas de decir. Y por ejemplo, el año pasado vimos al ministro, que por lo menos, no sé si Georgina estuvo en el acto, que a los atletas le proporcionó una tablet para lo que es su seguro, para ellos inmediatamente cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto al PARNI o a su seguro, ellos poder abordarlo por ahí y tener ya un contacto directo.
O sea, eso se llama inmediatamente un acercamiento y el atleta se siente por lo menos valorado. Sí, claro. Y el seguro, por lo menos, yo no diré que sería lo todo en lo inmediato, pero por lo menos el atleta dice, oye, me están tomando en cuenta. Exacto. Y, por ejemplo, ahora, con el anuncio que se hizo de que esos atletas van a estar recibiendo una remuneración, que estoy totalmente de acuerdo, no será el gran dinero, pero por lo menos poco a poco se van buscando las soluciones y tratando de mejorar las condiciones de los atletas, valga la reiteración. Ahora, lo que yo no voy de acuerdo es cuando tú haces una exigencia de una manera autoritaria, de una manera... Sí, pero ya es otro tema. Yo no lo voy a mencionar, pero tú sabes a lo que me refiero. Claro, hay formas, hay formas y hay diferentes vías para canalizar. No la pongo en una situación incómoda. No, yo no la voy a poner, pero yo te lo estoy diciendo porque por lo menos... Denle un chance, no la pongas en esa situación. No, pero está bien, pero yo no voy a mencionarlo, pero te estoy diciendo sí. Porque las condiciones de los atletas no serán las más idóneas, pero se está tratando de canalizar y de buscar por lo menos encumbrar el camino para que puedan mejorar en el día a día. Eso es así, totalmente de acuerdo. Georgina, cuéntanos un poco sobre lo que ha sido tu niñez, de dónde vienes y por qué ese amor a la halterofilia. ¿Por qué no otro deporte, por ejemplo, como el voleibol? Bueno, pero tú... Brenda Castillo, ¿cuánto mide? Brenda Castillo es una vamos a decir, sí, una, chiquita, es pequeña y es la mejor del mundo en su posición. Exacto. Bueno, yo empiezo el levantamiento de pesas a la edad de 14 años en San Pedro de Macorís. A mí en realidad me gustaba la gimnasia. Pero entré muy tarde. Me gustó la gimnasia a los 7 u 8 años. Ya para esa edad tú no eres... Tienes que empezar la gimnasia mínimo a los 3 años. Muy temprano. Para que tu cuerpo se desarrolle como debe, se elastice. Digo yo que se tiene que elastizar, porque esas mujeres se devuelven una... A mí me gustaba mucho la gimnasia, pero la descubrí tarde. Entonces, luego de ahí, mi mamá iba a caminar todos los días en la mañana. O sea, esa señora que iba a caminar... Sí, siempre. A las 5 de la mañana. Sí, y me llevaba a mí, como que yo quería ir para ahí tan temprano. Nada, entonces ella conoció a varios señores de lo de la pesa y se encontraron un día caminando y él le preguntó que, ay, pero mira, esa niña tuya se ve bien para levantar pesas, chiquitica así, dice, ya, pero ella lo que le gusta es la gimnasia, no, pero que ella no da para eso, ella está muy grande. Y ahí como que vamos a decir que me involucraron, yo no quería, ay, yo vi a esa mujer ahí tirándose todo eso aquí arriba y eso me daba miedo. ¿Te daba miedo? Sí, en la barra se veía más grande que ella y ella es así chiquita. Y el asunto es que yo pesaba alrededor de 37 kilos cuando empecé a levantar pesas, pesaba menos de 100 libras. Y ahí duré casi un año con un palito, jugando, digo yo, porque el entrenador entendía que yo estaba muy delgada y estaba muy joven, tenía que fortalecer primero las articulaciones, sí, la espalda, los hombros, para poder empezar con la barra y eso. Pero al principio a mí no me gustaba nada, a mami le encantaba porque mami veía a todas esas mujeres y ahí empezó a buscarla en el internet, todos lados, mira cómo se van a poner, mira tú vas y para todos lados, vieja, yo mami, pero yo ni siquiera. Y lo dejé, duré un mes entrenando y me fui. Luego, por mi casa pasaban muchos de los pesistas caminando para el complejo y yo una me entusiasmé y me fui sola. Cuando hago mi primer nacional, que fui la más destacada en la competencia, yo me volví loca y de ahí en adelante no dejé de ir a entrenar jamás en la vida. Y ya. Hablando de todo. O sea, le cogiste el gusto, el amor. Sí. Georgina, ¿cuál es tu norte? O sea, ¿a quién tú admiras? Ay, de admirar, yo admiro tanta gente, pero una persona que yo he visto que... Que tú dices, bueno, ese es mi estandarte. Hasta ahí quiero llegar. Esa es la creen de la creen. Allá arriba quiero yo estar. Yo admiro mucho a Yuderky Contreras. Oh. Es una atleta que ella se cayó una vez y se levantó con... Para el 2008, Yuderky fue cuarta olímpica. A ella le dijeron que ella fue doping positivo. Y ella no luchó hasta de continuar eso, de que en realidad ella no fue doping positivo. Sí, y todo el mundo, para la mayoría de las personas, Yuderky se iba a quedar en el suelo. Y no, se levantó y siguió entrenando. Para el 2009, 2010 fue campeona, 2011 sigue siendo campeona. 2012 fue medallista mundial, fue cuarta en olimpiada y...
la mujer, aún con sus años que tiene, sigue dando cátedra. No, Yudelki, lo de Yudelki es un caso extraordinario, porque justamente cuando inició el tema del dopaje, que salieron todos estos grandes nombres, sale una Yudelki Contreras positivo. Y ella dijo, yo no hice nada, no hice nada, no hice nada. Pero mientras tanto, en la psiquis de cualquiera, se quedaba que ella había dado positivo. Sí. Esa es la gran realidad. Y fueron momentos muy difíciles para ella. Y pudo sobreponerse. Ella realmente es un buen caso de perseverancia. Bastante joven. En ese momento, ¿cuánto? 21, 22 años. Mira, tenía Yudelki. Las atletas dominicanas, se da algo muy particular y tal vez con muchas en Latinoamérica, y es que retrasan tal vez lo más preciado para una mujer, que es el don de dar vida, de ser madre. Correcto. O sea, y vemos los casos, por ejemplo, te voy a poner el caso Milagros Cabral. Sí, todo el mundo sabe el dossier de Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundial de Voleibol, todo lo que hizo Milagros. Y Milagros, hasta que no terminó su ciclo, su vida útil de atleta, no fue madre. Pero la misma Cosiris. También, ese es otro caso. O sea, que yo creo que vale más que doble ese esfuerzo de ser atleta, y luego ya que termina su ciclo, su vida útil de atleta, el dar vida, o sea, el ser madre inmediatamente, que es el sueño de toda mujer. Correcto. En tu caso, Georgina, ¿tienes previsto hacer esto ya cuando termine tu ciclo, o cuando entiendas que termina tu ciclo como deportista, como atleta? Bueno, yo entiendo que a final de este ciclo yo digo que ya estaría bueno para empezar a ser madre. Al final de este ciclo, sí, de este ciclo olímpico. Sí. Okay. O sea, estaríamos hablando después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Exacto. 2020. O sea, ya estaría ya pensando decir adiós. No decir adiós, pero sí de por lo menos tomarte una pausa. Sí. Ah, mira qué bien. Tú estás estudiando psicología. Sí. Parte del hecho que no has terminado la carrera tiene que ver por los compromisos nacionales e internacionales que te exige esta disciplina. Ahora bien, para ti, Georgina, ¿qué tan importante es tener la titulación de una carrera? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el deporte, un día estamos arriba. Arriba, que tú estás haciendo las marcas y los números que nadie pensó que tú lo ibas a hacer. Sí. Mañana te lesionaste. De una lesión que aún la operación no te la salva, pero tienes una licenciatura, un doctorado, un maestro, lo que sea, hasta técnico en algo. Y en el momento que tú dejas de ser atleta, lamentablemente hasta ahí llegaste. Pero si tienes una licenciatura hecha, de ahí tú vas a sobrevivir. Tú eres el licenciado tal, el ingeniero tal, no sé qué tal. Y tú sabes, ya tienes conocimiento de hacer otras cosas. No tienes la mano atada. No puedes decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No aproveché el tiempo. Tú sabes, Minaya, yo estaba conversando con algunos amigos sobre la necesidad que tenemos de tener más psicólogos deportivos. Sí. Psicólogos especializados en los atletas. En casos como el tuyo, Marieli, te lesionaste a muy temprana edad. Fácilmente, si tú no tienes tu cabeza bien puesta, tú dices, me voy, dejo esto. Entonces, entiendo, no sé si estás de acuerdo con nosotros, en el que se requiere de un mayor esfuerzo para animar a los muchachos, a las muchachas, a que se vayan por el tema, por la psicología deportiva. Bueno, el asunto de caerte y levantarte y dar ánimo está difícil, pero tú, siendo una persona que, como en mi caso, lo digo en mi caso, que siempre he estado centrada en lo que yo quiero, y al yo saber lo que yo quiero, yo sé cómo responder a ciertas situaciones. Por ejemplo, yo me lesioné, pero yo sabía que eso no iba a ser el fin de mi carrera, porque no me quedé sentada a esperar que sucediera un milagro. Yo fui a médico, fui a terapeuta, me di mi terapia.
los chicos que yo veía que tenían más o menos mi problema o cosas sencillas, que hay personas que se turban por cosas sencillas. Oye, despierta, que ahí sentado tú no vas a hacer nada. Tú sí. No ves cómo yo estoy trabajando, sigue trabajando, que más para adelante uno no sabe lo que te espera. Párate de ahí, vamos a animar. Ay, sí, mírala a ella, que tú estás loca, yo loca, ¿no? Tú te estás preparando para un norte, pero sentado tú no lo vas a conseguir. ¿Qué te dice tu mamá cuando tú estás en competencia? Por ejemplo, que te toca participar y que tú estás lejos de ella, como ahora en Barranquilla, Colombia. ¿Cuáles son esas palabras de motivación del ser más querido sobre la tierra, la madre? Mi mami. Mi mami lo único que me dice es, mi niña, tú trabajaste duro y Dios sabe que tú te mereces tu medalla, pero dale con todo, que tú puedes, yo sé que tú puedes. Y con respecto a la parte que tiene que ver con los estudios, que es algo que a mí me veo que muchos atletas se están yendo por la parte de la psicología. ¿Esto tiene que ver algún motivo, algún momento ya para tú aprovechar esos conocimientos luego de que termine tu actividad deportiva para poder seguir más adelante tu desarrollo y poder, no sé, ayudar a otros, o por lo menos ser instructor, ser la parte, un consejo, qué sé yo? Digamos que sí, porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar con el fin de luego terminar psicología general, en este caso psicología clínica, tratar de hacer una especialidad en psicología del deporte. Porque cuando empecé, fueron mis primeras lesiones o mis primeras caídas. Entonces yo entendía de que en el país hay pocos, por decir ningún, psicólogo deportivo. Entonces yo digo, bueno, si yo me preparo, ya yo voy a hacer una y yo me estoy preparando para eso. En el momento que ya mi vida deportiva útil acabe, yo creo que yo puedo seguir ayudando a los demás. No simplemente empezar, puede ser en otra disciplina, pero ayudar a atletas al fin sería un éxito para mí. Yo me voy más lejos y te hago la siguiente pregunta. Atletas de alto rendimiento, como son ustedes, ¿cómo es la vigilancia o la precaución que deben tener o que tienen para no consumir sustancias prohibidas en el deporte? Sí, porque hasta por una gripe, un jarabe, se puede encontrar una sustancia de esas que tal vez el atleta puede ignorar y necesita la prescripción médica. Exacto. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, para el asunto del control de doping, nosotros tenemos los entrenadores junto con la federación, ellos son los que nos suministran los medicamentos a nosotros. Los atletas no debemos de comprar medicamentos sin consultarlo con los médicos y los entrenadores, o sea, que son los que se encargan. Hasta con la comida que ustedes se comen, por ejemplo, sí, la carne roja, porque para nadie es un secreto, por ejemplo, la carne de res, y traigo el ejemplo de México, El canelo Álvarez con el clenbuterol, sí, que es una sustancia que está prohibida por la federación y que es una sustancia dañina al cuerpo. Pero digo, traigo el ejemplo. El asunto del clenbuterol es que para tú dar positivo con eso, tú tienes que comerte una vaca y hacer. Sí, pero está bien, es cierto lo que dices, pero el clenbuterol se puede obtener de otras formas, tal vez algún desconocimiento, algo que tú ingieras sin quererlo y ya tú dices, ¡ay! ¿Y cómo fue? Por eso. Tiene que exacto. Consumir la sustancia para que dé positivo. Es un asunto un poco delicado, pero sí. Nosotros tenemos un control con eso. Los entrenadores, la federación, los médicos nos suministran los medicamentos. Muy bien. En la hora que un atleta dio positivo, eso sería algo que... No te voy a decir que fue que la federación se lo suministró. Tal vez ellos fueron a un médico, le pusieron algún antiinflamatorio, dígase de esa metasona, pero mencionaron un medicamento. Sí. Y no tuvieron conciencia, porque a la hora de tú tomar un medicamento, tú tienes que tener una certificación del médico de lo que pasó, por qué y para qué te pusieron ese medicamento. Okay. Si no es así, tú cometiste el error y vas a pagar por ello. Por ejemplo, a ti te duele una muela, que es horrible. Entonces, él tiene que darte el medicamento el entrenador. No, tú vas a ir donde tu médico, tu odontólogo. Sí. Él te va a suministrar un medicamento porque tienes que suministrarte el medicamento. Ah, ok. Entonces, okay, él te va a hacer una certificación sellada y firmada de por qué él te puso ese medicamento.
Okay. Porque hay un asunto que se llama la UADA. Okay, sí. Que ellos están en todos los deportes. Hay medicamentos que para béisbol no son positivos, pero para levantamiento de pesas sí. Entonces la UADA, ellos tienen algo que puede de sorpresa llegar a una federación. Ellos lo mandan de Estados Unidos aquí a Dominicana. Ellos tienen un listado de todos los atletas que están vigentes. Si esos atletas no están ahí en el momento que ellos lo andaban buscando, ellos le van a dar positivo porque no están en el lugar que lo certificaron que estaban. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y si te pusiste el calmante para el dolor de muela y tienes tu certificación, todo debe estar bien, porque no fue por gusto, fue por necesidad. Okay. En ese momento. Lo que no puedo hacerlo es a la ligera. No. Escondidas, exacto. Precisamente, un caso que tú dices de la UADA, el señor Robinson Cano dio positivo a furosemida, un diurético que está prohibido por la UADA y que todo el mundo ya conoce ese caso triste y penoso que enlutó. Digo que enlutó porque Robinson Cano llevaba una carrera encomiable y que todo el mundo decía, bueno, el próximo Salón de la Fama, segunda base, con más de 400 jonrones. Y él, según lo que comunicó, lo que dijo, que fue un médico aquí en la República Dominicana y que él no sabe cómo entró. Entonces, es bueno, ese caso, por ejemplo, lo traigo a colación. Es triste y penoso, pero a cualquiera le puede pasar. Sí, sí, él tiene como... La asunto es que él lo dijo, pero nunca tuvo una certificación ese es el detalle. Que él estaba tomando. Porque los diuréticos son más peligrosos, sí, que el mismo medicamento, porque el diurético indica de que tú te estás tomando un medicamento y lo estás bloqueando. No aparece. Cuando tú te tomas un diurético es para limpiar algo que estuvo. Claro. Entonces, si tú te estás limpiando es porque hubo algo. Y al ello tener la duda, tú eres doping positivo. Sí, sí, sí. Eso es así. Es correcto. Ya para ir despidiendo, Georgina, tu norte, sabemos que es una medalla olímpica. Sí, es el sueño. Ese es el norte de todos los atletas, las atletas de alto rendimiento. Ahora, si tú tuvieses que echar para atrás estos 12 años que tú tienes en halterofilia, ¿qué no volvieras a hacer? ¿O de qué te arrepientes que has hecho o que no has hecho? Bueno, no me arrepiento de nada que hice porque el deporte conlleva muchas cosas, pero me gustaría haber sido un poquito más segura de mí a la hora de subirme a la plataforma en competencias anteriores. Eso sí. Ok. O sea, pensar que esta soy yo, Marieli, voy a ganar y más nada. Exactamente. Y adiós todo el mundo. Claro. Georgina, finalmente de mi parte, el mensaje a esos jóvenes de la República Dominicana que como tú tienen sueños, anhelos, ilusiones de escalar lo más alto del deporte y que obviamente a veces por alguna limitación o por, qué sé yo, falta de recursos y que dicen, ay, no voy a hacer esto por aquello. Este es el momento para que tú te expreses y le digas, las limitaciones están en la mente solamente. Mira, yo en el 2014 fue mi mejor año. Sí. Yo fui, te digo como anteriormente te dije, yo fui medallista de oro panamericano y yo me caí. Y hasta el año pasado yo no volví a subirme a una plataforma internacional. Y yo lo único que le puedo decir es que si yo pude, ellos pueden. Y hay que perseverar, pero sobre todo hay que trabajar. Si hoy tú no estás bien, mañana vas a estar bien. Porque hay que sentarse. Sentado las cosas no van a caer del cielo. Dios te va a ayudar, pero tienes que trabajar. Chabarco, para uno gana flete. Ah, eso sí. Un aplauso para esta centroamericana y del Caribe, Marieli. A ella le gusta que le digan no, Marieli. Dígale su nombre completo. No, a ella le gusta que le digan Marieli. Georgina Marieli. ¿Te gusta, verdad? Sí. Ah, así que muchísimas gracias. Bueno, señores, esta entrevista con esta atleta de la República Dominicana que ha puesto nuestro país bien en alto y trataremos siempre de traerles un protagonista. Y qué bien uno se siente al este conversatorio con jóvenes así, con muchachas. Y a pesar de los pesares, de los problemas, las penurias que pasamos en nuestro país, que no voy a entrar en detalles. Qué bueno que podemos contar y decirle, miren, este es un atleta, un vivo ejemplo de, exacto, la República Dominicana. Y aunque ella no lo crea, es un buen ejemplo para toda la sociedad.
Así es. Pausa y retornamos con más de su gran bloque Pillo Deportes.